¿Qué pasa con los ingresos de las administraciones públicas y qué ha pasado en cuanto a lo que son esas fuentes de ingresos? El porqué de esa reforma fiscal que ya hemos venido comentando también tiene una razón de ser importante en lo que sería la caída de los ingresos del conjunto del Estado. Tal y como podemos ver aquí hay distintos conceptos. El concepto azul sería la parte de los impuestos de la producción, importaciones donde está la renta de aduanas. Luego la parte grisácea clara sería impuestos sobre la renta, sociedades, capital, por tanto, en definitiva, impuestos más directos, aquí directos y aquí indirectos. Y luego un capítulo que no le damos mucha importancia, pero que realmente en las cuentas públicas tiene un peso específico considerable, que es las cotizaciones sociales, en donde, como podemos ver, ha habido, digamos, una reducción de 143.000 millones de euros en el año 2008 a 133.000 ahora. Y luego los demás ingresos públicos que también se han ido reduciendo por parte del Estado. Si analizamos qué es lo que ha pasado en figuras tributarias, podemos ver cómo lo que serían los impuestos indirectos acá están un poco encogiditos y cómo aquí en 2012, a pesar de haber incrementado los tipos de gravamen, pues estamos en 50.400 millones de euros, muy poco por encima de los 49.000 millones del año anterior. Esto sería en cuanto al IVA. En cuanto a lo que sería impuestos especiales, podemos ver también que hay una caída. Están grabando lo que podrían ser, o lo que a veces consideramos como lujos, ¿verdad? O gasolinas, tabacos, etcétera, alcohol. Y luego vendrían otras figuras tributarias que serían más bien residuales. El impuesto sobre sociedades ha caído mucho, y ha caído mucho no porque las empresas hagan fraude, como se dice, vaya fraude fiscal en absoluto, sino porque hay realmente menor beneficio, ha habido una caída de las bases, de los beneficios de las bases imponibles, de forma y manera que de los 44.823 millones de euros recaudados por el impuesto sobre sociedades en 2007, hemos caído a 16.000 millones de euros en 2010-2011. Esto ha implicado el que se pusieran en marcha una serie de mecanismos fiscales para evitar que las empresas apliquen deducciones, fundamentalmente grandes, medianas e incluso pequeñas empresas, de manera que ahora la recaudación está en 21.435 millones de euros. Y si contemplamos la perspectiva global de los impuestos directos, la figura más importante es el IRPF, pero el impuesto sobre la renta de las personas físicas, la recaudación que obtiene el Estado está en 70.600 millones de euros, a pesar de incrementar los tipos impositivos. ¿Por qué? Porque ya no hay más, es decir, que en una situación crítica como la actual, la gente ya no gana más dinero. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos otros impuestos como el de sucesiones, tenemos la renta de no residentes y otros, en definitiva, que podemos ver que tienen un carácter complementario. De ahí que la reforma fiscal busque, preconice, persiga lo que sería incrementar la recaudación tributaria. ¿A costa de quién? Ya se lo puede imaginar. A su costa, a la costa de él, de ella, la mía. Esfuerzos importantes, pero saldremos adelante.